A la hora de adquirir un compresor, lo suyo es contactar con un técnico Tiene profesional que haber. que te haga un análisis, más que tú busques la oferta del día, que hagas el invento, que compro el compresor y tengo un calderín yo por aquí del compresor viejo y ya me va bien, porque estéticamente, claro, el compresor, o sea, el calderín estéticamente por fuera puede estar bien porque está en Claro. un almacén, pero por dentro está ya Pintado, que... está pintado, está lacado, no sé, no tiene por qué ir. Bueno, Entonces... aparte, igual que la gente que dice, no, ahora como la normativa de seguridad me exige dar de alta la instalación y el compresor, vale, hazme la instalación nueva, como tiene que ir. Pero hace 2 días ha comprado un compresor de 200 litros. Yo te hago la instalación. El compresor de 200 litros está dentro de la normativa, porque tiene un año. Vale, no hay ningún problema. Pero es no, para esta instalación, si lo No mío que haya, puede. lo puedo hacer, pero no te va a valer una mierda. No te va a valer para nada. Estás metiendo una cometida 32 con un compresor que da 300 litros a la hora. ¿Entiendes? No tiene sentido ninguno. Por eso te digo que esto parece, cuando vamos a vender la instalación o cuando vamos a vender un compresor, cuando se dice todo tipo de cosas, parece que es un ámbito, lo único que tiene es un afán de venta. No es un afán de venta, es que una cosa lleva a la otra. ¿Me entienden? No, 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 no es, no, 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 no es compro esto, bro. Es lo mismo que dicen, coño, quiero comprar una lijadora y soy profesional y pinto coches del año 2023. Y me quiero comprar una lijadora en el Lidl, pues no pretendas que el Con todo el acabado sea respeto del correcto. ¿Me entiendes? O que te dure la lijadora durante toda la vida. Tiene sentido, ¿me entiendes? La lijadora existe, está la lijadora para eso. ¿Me entiendes? Pero no es la correcta para un profesional. ¿Me entiendes? Un compresor de 200 litros para un carrocero que pinta no es una herramienta profesional. A pesar que el compresor de 200 litros vale para un taller o para cualquier otra cosa. Es completamente válido, pero una cosa tiene que llevar a la otra. La gente habla de la instalación, habla del compresor, habla de las máquinas neumáticas de forma separada. Todo es un conjunto que tiene que funcionar de la misma forma. Es un engranaje. Si pretendemos que todo funcione de correcta, es un engranaje del primero hasta el último. Te pongo un ejemplo. Ayer hay un compresor de 15 caballos, tornillo, con una capacidad de 1.600 litros minuto. Es el doble lo que necesita un carrocero. Está instalado en la marmolería. El compresor, le sacamos ayer para hacer el mantenimiento del aceite, tiene más agua que aceite. Dentro del cárter del aceite, el cárter, los tornillos, no llevan un cárter como el cárter que lleva, por ejemplo, los pistones. El pistón, que tiene un volumen, ¿ves? ¿No? Es como si fuera un depósito, como si fuera un calderín pequeño. ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? Si un compresor de tornillo tú no lo utilizas, se llena de agua. Tú tienes que. ¿Cómo se hace la condensación? Realmente, por estanquedad. Si tú le metes temperatura y haces funcionar el compresor, la pierde temperatura evapora el agua. ¿Vale? Ese compresor con 1.600 litros minuto tiene una máquina que consume 100 litros minuto. Y le han vendido un compresor de 12.000 euros para una máquina que consume 100 litros por minuto. Con un compresor de 100 litros y un secador, con 1.500 euros vendieron suficiente. Es la inversa de lo que pasa con los talleres. Le han vendido una máquina que, pues claro, cuando se la vendieron, le vendieron el marmolista, le vende la máquina inmensa, pero él cuenta que hay lijadoras, que hay otro tipo de máquinas, y dice, tú tienes que poner este compresor. Pero este tío solamente tiene esa máquina, nada más. No tiene sentido ninguno. Lo mismo dijo, ¿Entiendes? ponme el mejor compresor que no tengo problema. Dice, pues el El tema mejor te voy está a que, poner. o sea, tiene que se lo han vendido en la pandemia por teléfono. Se lo han vendido en la pandemia por teléfono. Sí, no, sí, no, sí, es un hotwire que le han vendido a través del teléfono. Coño, ¿cómo vas a vender a través del teléfono? ¿Sabes lo que tiene montado ahí? Ahora le están diciendo a un nuevo. Ah, no, pero vosotros, los marmoleros en la península tienen 10 lijadores. Ay, pero yo no las tengo. Me estás contando, pero tienes que saber lo que tengo yo, no lo que tienen en la península. ¿Me entiendes? La NASA también tiene que tener compresores de 30 caballos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?